vicepresidente de la República, Juan Pinas. En este momento saludando. A ver, esa gente romántica, me alzaron la mano muchísimo. Se concluye en el colegio. Hay mucha gente romántica aquí, a ver, quiero ver, cantan conmigo. Dedícase la música. Señor alcalde y demás autoridades que nos acompañan en esta noche. Guatillas está de fiesta. Guatillas está de fiesta, señor presidente, por dos razones. Porque está a celebrar un año más de cantonización. Guatillas por muchos años fue uno de los cantones más olvidados, presidente. Ni siquiera las autoridades locales venían a visitar a Guatillas. Y hoy en día viene el presidente, viene el gobierno de la Revolución Ciudadana aquí, donde comienza y donde termina la patria. La frontera sin relevo. A usted, presidente, no hay que decirle bienvenido a esta provincia porque usted es un morense más. Hoy se trabaja con aquellas personas que por muchos años se fueron invisibilizadas. Gracias, presidente. El día de hoy muchas personas se nos acercaban y me decían: gobernador, nunca pensé verlo al presidente comiendo en el parque, bailando en el parque, saludando a su gente por el parque. Ese es nuestro presidente, ese es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Dice que el alcalde de la ciudad de Guatillas hace entrega las respectivas llaves de la ciudad al señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Buenas noches a todos, queridos Guatillas. Gracias por estar aquí. Espero que hayan advertido que la noche cultural ya empezaba a 8:30, pero yo llego un poco más tarde, porque después de 8 o 10 horas de trabajo en el gabinete, tengo que ir a preparar el enlace ciudadano, ¿ves que estoy atrasado? Normalmente llego a esta hora por motivos de trabajo. Pero en todo caso, compañeros, la magia continúa. Miren esta alegría del pueblo Guatilla y nuestra alegría de estar aquí en este querido cantón de la patria. Centinela sin relevo, puerta de entrada y salida de la patria. Yo sé que han sido tiempos duros, a mí me lo van a decir. Cuántas noches en vela, cuánta preocupación. Reunión cada semana con el equipo económico. En los últimos 18 meses nos ha pasado de todo. Caída del precio del petróleo, nos depreció Colombia, perdió sus monedas, fenómeno del Niño, activación del Cotopaxi, terremoto de 8 en la escala Richter, es casi 8. Esa es la mayor tragedia de los últimos 70 años en el país. Pero ahí están las actitudes ante la vida, compañeros. Se quedarse cruzado de brazos, quejándose o haciendo politiquería como la oposición, incluso frente a la tragedia. Ponerse a trabajar, estar con nuestra gente, muchas veces sin tener respuesta, pero al menos diciéndole aquí estamos, no están solos y saliendo adelante. Yo sé que para Guatillas ha sido crisis estos años, estos meses, por su situación fronteriza, por no tener moneda nacional. Perú me devalúa la moneda, no tengo cómo responder. Se hace más barato Perú, se acaba el comercio en Guatillas, que es una ciudad eminentemente comercial. Pero Guatillas es consciente de que hacemos lo posible por salir adelante con esa canasta transfronteriza, con este gabinete que repleta los hoteles, repleta los restaurantes, porque no es solo el gabinete que viene, son como 600 personas entre seguridad, asesores, periodistas, ciudadanos que siempre nos acompañan a lo largo y ancho del país en los gabinetes itinerantes. Y por supuesto, ahí está la inmensa obra que se ha hecho en Guatillas, que nadie puede negar, nadie puede olvidar. Ya lo dijo el señor alcalde, cuando Guatillas pensaba tener un hospital acreditado internacionalmente, y es la agencia acreditadora de Canadá, la más exigente del mundo, pero además la escuela del milenio, las carreteras, inauguración de Puerto Huancaco. Se le olvidó decir que este mismo coliseo donde hoy están reunidos miles de ciudadanos de Guatillas es otra obra de la Revolución Ciudadana, compatriotas. Vamos a salir adelante. ¡Uh!
a superar cualquier problema. No somos milagreros. Van a ser la expresión y el canto de esta hermosa canción, Hasta la Victoria Siempre, junto a nuestro presidente,